gracias. Solo a mí se me ocurre llegar tan lejos como para aceptarle una ida al cine a este viejo chocho. Pero no falta nada para que Pía Olivo, viuda de Macul, le rompa el corazón. ¿Te gustan las películas románticas? Oh, sí. Son mis favoritos. Entonces, esta te va a encantar. ¿Ah, sí? ¿Qué película vamos a ver? Lo que el viento se llevó. Oh, viejo ridículo. ¿Estás realmente enamorado de mí? Bueno, no lo culpo. Las actuaciones de los protagonistas son exquisitas. Te enamoras de su amor. Oh, Peter, darling, hay algo importante que quisiera decirte. A mí también. Me gustaría decirte algo. Pero empiezo yo. Llegamos justo a tiempo, mi amor. Ya va a empezar lo que el viento se llevó. ¿Y qué se llevó el viento, Japito? No, ese es el título de la película. Mi papita frita. Ay, ¡qué gracioso título! Ay, estos son nuestros sitios. Ay. Oye, ¿ese no es el señor Peter? ¡Sí! ¡Y está con una señora bien guapa! ¡Señor Peter! ¡Señor Peter! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo está, señor Peter? Sí, que disfruten la película. ¡Gracias a ustedes también! Oh, me olvidé de apagar mi teléfono, perdón. ¿Me agarra? Por favor. Lo siento, lo siento. ¡Hola! ¡Oh, Chef Alessia! ¿Qué está pasando? Papá, voltea, voltea, acá estoy. Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Por qué le puede pasar algo a Peter si lo cortas de golpe? Míralo, se le ve tan ilusionado y está viejito, le puede pasar cualquier cosa. ¿So? ¿Te quieres convertir en un asesino? ¿Qué quieres que haga? No sé ya, pero no lo mates, por favor. Yo. Está bien, está bien. ¿Canchita? Oh, por supuesto. Gracias. ¡Oh! Disculpa que te lo diga, pero tienes unas manos muy delicadas y suaves. Debe ser la mantequilla extra que pusimos a la canchita. Me encanta tu sentido del humor. Además, tus ojos. Y a esos no les has echado mantequilla. ¡No! Perdón, es una emergencia. Papá, papá, no lo mates, no lo mates. Por favor, siéntate, siéntate. Yo te voy a sacar de acá, sí, pero no lo mates, por favor. Oh, número equivocado. Por favor. Bye. Bye. Perdón, perdón. La verdad es que verte a los ojos es como estar frente al mar Caribe. Oh.
Yo te saco. Yo te saco. Mi amor, creo que deberíamos moderar un poco el consumo de canchita y gaseosa, porque la película dura como 4 horas. ¿4 horas? ¿Qué película hemos venido a ver? ¿La máquina del tiempo? ¡Qué divertida eres! No, mi amor, esa es otra película. Este es un clásico del cine mundial. Ay, no me equivoqué al estar contigo, Happy. Tú sabes mucho. Sí. Creo que el señor Peter tampoco se equivocó. ¿Quién será esa dama misteriosa que lo acompaña en esta tarde cinéfila? No sé. Ya sé cómo sacar a mi papá de acá. Es mi única alternativa. Asientos, es una falsa alarma. No corremos ningún tipo de peligro. No ha pasado nada, por favor. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Todo está bien. En breves minutos comenzamos con la función. Tomen asiento, tomen asiento. Gracias y disculpen el mal rato que han pasado. Tomen asiento. Falsa alarma. Sí, sí, voy. Perdón. Menos mal que se trató de un exabrupto. Oh, sí, por suerte no pasó a mayores. Ahora sí, la película va a empezar. Prepárate para ver la historia de amor más increíble de todos los tiempos. Messi y Reddy y Scarlett son la pareja más hermosa que has visto. Oh, sí. Son maravillosos los dos. Y espera que veas la escena del beso. Es tan romántica. Yo no sé por qué las películas de ahora no mantienen ese mismo romanticismo de las de antes. Es que todo tiempo pasado fue mejor. Aunque mi presente es muy auspicioso. Ups, se me acabó la bebida. Voy a comprar más. No. Un momentito, voy yo. No, de ninguna manera. Tú compraste la primera ronda, yo invito a la segunda. Pero te vas a perder la película. Oh, no me tardo ni un minuto. ¿Quieres que te traiga algo? No. Un beso de moza. Oh, no tardo. Hijita, ¿qué esperas para sacarme de acá? Peter se me está mandando y no sé si pueda lidiar con él. Lo intenté activando el alarma de la emergencia, pero no funcionó. Pero intenta otra cosa, porque no creo que pueda lidiarlo. ¡Ya va! Perdón. Ya, voy a pensar en otra cosa, sí. ¿Qué mira? Soy zapazo, mira la película. Ya va, necesito 20 soles porque se me acabó la bebida y no tengo plata para comprar. Ay, papá, ¿qué pasa? Tengo señor. También. Ya, ahorita. Toma. Ya está. Comienzo. Parece que le gustó mi abrazo.
le gustó. Por favor, Alesia, haz algo. Pero ya. Voy a tener que fulminar a este anciano. ¿Es ahora o nunca? No se fue. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Señor, no, disculpe. ¿Qué le dije? Fuera. No. Fuera. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. No, así no, por favor, señor, por favor. Retírese. ¿Qué le dije? Nunca había visto esta maravillosa película. ¿Por qué la deja? ¿Por qué se va si se aman? Porque a veces el amor duele. Pero no debería doler. Estoy de acuerdo contigo, Pía. Oh. Perdón, pero esta película me ha conmovido demasiado. Tal vez podría hacer algo para dibujar una sonrisa en tu rostro. Oh. ¿Algo como qué? Como esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya me cansé! ¿Qué tipo de chica crees que soy? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Esta película no me está gustando! Perdóname. Me voy a mi casa. Y la verdad es que me importas un bledo. Ay, ya lo maté al viejo. Oh. Está bien, Peter. Vamos, acompáñame a mi casa. Ay, perdón por mi abrupto. Ya nos vamos, ven. Dime si no es la escena más maravillosa que has visto en tu vida, mi amor. ¿Amor? ¿Amor?